Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, ya vamos a debatir un poco sobre esto y conocer, por supuesto, palabras autorizadas con los invitados que tenemos hoy, sobre primero qué es la prisión domiciliaria, que ya de por sí, en general, causa bastante polémica, ¿no? En la opinión pública, al menos. Pero hay que conocer exactamente cuándo es que se dicta, si es un beneficio, como se suele decir, si es exactamente, y si está bien nombrado decir también prisión domiciliaria, y en particular, que está pasando por estos días en la ciudad de Paraná, pero no es el único caso, también ya ha pasado cuando los vecinos se oponen, ¿no? Y están en contra de que determinadas personas fijen residencia en ese barrio. ¿Consideran que está amenazada a veces la seguridad? Uno, en principio, es un tema muy complejo, muy difícil, y uno, en principio, debiera poder ponerse en el lugar del otro, sí. De los vecinos de Paracao, saber que uno también tendría miedo, cómo lograr que el Estado tenga tranquilidad, porque también hay reglas de juego, sí. Y hay normas que cumplir. Claro, tal cual. Y debiéramos poder... Sí, sí. Porque esto, hay que decirlo, no tiene nada que ver con que una prisión domiciliaria esté mal dictada ni nada por el estilo, sino simplemente también entender qué es lo que dicen los claro, vecinos. Algo es lo que uno siente, lo que desea, el sentido común, y otra cosa son las leyes. Claro, totalmente. Totalmente. Hablar de beneficio por ahí es medio tortuoso. Es un derecho que tiene toda la persona. Bien. El sentido común se construye. A mí me parece que estamos perdiéndole mucho respeto a lo que es la libertad y estamos naturalizando mucho. Ajá. Que gente, porque no tenga un bienestar económico o determinada situación, sea normal que se le niegue la garantía constitucional de esperar su juicio en libertad. No, yo no hablaba de situación económica o social, yo hablaba que a mi sentido común, y yo sé que no. ¿Conoces no la causa ley? Como para decir que el sentido común dice que dos pibes tienen que estar presos es hasta opinión, que lo juzguen. Te estoy diciendo, como opinión, es mi opinión, claro. Déjame determinar la oración, es mi sentido común y sé que está en contra de la ley. ¿Cuál me dice que tres personas. Y déjame expresarlo. No, no se nos dimos tan temprano. Claro, que personas asesinas. Bueno, que no también, me gustaría que estén. Están acusados. Están acusados de ese delito. Acusados. No, están condenados. Por eso estoy diciendo que no, son inocentes, no. Yo sé, hasta que se demuestre estas lo contrario. Personas, por eso estoy hablando de un sentido común en contra de lo que dice el Néstor, sí. ¿Cuál es el concepto de prisión domiciliaria o arresto domiciliario? Sí. La palabra te lo indica. Sí. Esa persona está privada de libertad. Pero en vez de estar en la unidad penal, está en su casa. Claro. Y tiene una serie de restricciones que debe cumplir para que no le sea revocado ese beneficio, como decía Javier, sí. Y volver a la unidad penal. Claro. O sea que para que el ciudadano se quede tranquilo, uh-huh. Una persona que está con arresto domiciliario está preso, pero en su casa. Está bien. Sí, es una medida de seguridad. Sí, creo que la figura es una medida de seguridad que si la transgrede, vuelve a la cárcel. Es una claro. Medida de coerción. Y está claro. Complementada claro. Con, sobre el ciudadano. Con la policía electrónica y otros mecanismos de seguridad. Bueno, ahora vamos a ir con eso también, pero dejemos a presentar el informe para que todos ustedes se pongan al tanto, no solo de la prisión domiciliaria en sí y de este concepto que ya vamos a desarrollar en el programa de hoy, sino también de este caso que en el día de hoy y en esta semana al menos está como protagonista. Mira el informe. Pocos aspectos de la justicia despiertan tanta controversia en la opinión pública como la conocida prisión domiciliaria. En nuestro país, a diario, se encuadra dentro de esta figura a diferentes imputados o condenados en causas penales, y en Entre Ríos no es la excepción. Se trata de una medida contemplada en la Ley 24.660 y está en manos de los jueces de ejecución penal. Pero, ¿qué requisitos legales se tienen que cumplir para que una persona involucrada en un delito sea puesta en prisión fuera de la cárcel? Muchas veces la polémica se suele instalar entre los vecinos de un determinado barrio cuando la justicia determina que allí fije su residencia alguno de estos procesados o condenados. Y resulta mucho más polémico aún si las causas que involucran con la justicia al delincuente o presunto delincuente tienen que ver con homicidios, robo o narcotráfico. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en Paraná hace unos días con los hermanos Siboldi, imputados como presuntos responsables del triple crimen ocurrido el pasado 25 de mayo en el barrio de Bajada Grande. La jueza de garantías, Marina Barbagelata, dispuso este lunes que los hermanos Alexis y Brian Siboldi cumplieran prisión domiciliaria en la casa de su abuela, en el barrio Paracao. Y los vecinos, al enterarse de la noticia, se agruparon y llevaron sus quejas a la magistrada y convocaron a una manifestación que realizaron en el mismo barrio. Aseguran que sienten
tienen miedo y piden ser escuchados. Dicen que ya no se sienten protegidos por la policía y que el barrio podría convertirse en escenario de represalias y hechos de violencia. Pero, ¿puede ser tenido en cuenta por la justicia el pedido generalizado de un grupo de vecinos, aunque la medida esté bien aplicada? ¿Cuándo se puede considerar que este beneficio está bien o mal otorgado o incluso revocado? Hoy, en El Ventilador, prisión domiciliaria. ¿Conflicto de derechos? Ahí en el informe está puesta una pregunta a lo último, no, conflicto de derechos. Ya, Miriam, ya te vamos a presentar, me dice que sí. Pero, doctor Gaspar Reca, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Para empezar el debate de cero y que todos nos pongamos, no solo nosotros, sino también los televidentes, en autos de esto, ¿cómo se puede considerar la prisión domiciliaria? ¿Cómo se define? Bueno, la prisión domiciliaria, acá para mí corresponde hacer una distinción entre lo que es la prisión domiciliaria como instituto regulado en la Ley de Ejecución Penitenciaria, en la 24.660 y en el artículo 10 del Código Penal, como modalidad alternativa de la ejecución de la pena privativa de libertad. Y el otro supuesto es el de la prisión domiciliaria como prisión preventiva por una persona sometida a proceso, acusada por un delito, pero que todavía no ha sido condenada ni esa sentencia en su caso está firme. Sí. Digo, hay que distinguir estos dos supuestos al tratar la prisión domiciliaria porque muchas veces se las denomina, digamos, de la misma manera y en realidad los fundamentos que sustentan en una medida o la otra son completamente diferentes. Bien. En el caso de la prisión domiciliaria como una modalidad alternativa a lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad, tenemos que una persona ya ha sido juzgada, ha sido enjuiciada, ha sido condenada, esa sentencia está firme, comienza a cumplir la pena privativa de libertad y ahí se dispone como una modalidad alternativa de ejecución, no la cárcel, sino un domicilio. Bien. Y esto está sustentado en razones sanitarias o en razones humanitarias. Estos son supuestos que están taxativamente previstos. ¿Sanitarias o humanitarias? Habla, por ejemplo, de la superpoblación carcelaria. ¿Qué es sanitario? No, o puntualmente los supuestos que prevé la ley vienen dados por una enfermedad terminal, de la persona, por una enfermedad crónica cuyo tratamiento o asistencia, digamos que el establecimiento penitenciario no es lo más adecuado para el tratamiento de esa patología, no una patología aguda, porque la patología aguda se resuelve en un nosocomio. Claro. El interno, digamos, tratado, operado, lo que fuera, en un hospital público y luego retorna a la unidad penal. Ahora, cuando son patologías crónicas que muchas veces deterioran la salud del interno y cuyo tratamiento es más aconsejable que se realice en un domicilio que no en la unidad penitenciaria por las condiciones del encierro, en esos casos justificarse la prisión domiciliaria. Otro supuesto es el de las madres embarazadas o el de las madres con hijos hasta 5 años, que son los supuestos que prevé el Código Penal, que atiende a razones sanitarias o humanitarias. Bien, eso es cuando hay condena. Eso es cuando hay condena. El otro supuesto, que es la prisión preventiva domiciliaria, en este caso la persona no está cumpliendo ninguna pena, no ha sido condenado, y en realidad el fundamento normativo de esa posibilidad, del ejercicio de ese derecho de cumplir la prisión preventiva, no en la unidad penal, sino en un domicilio, viene dado por el principio de inocencia. Este es el fundamento normativo, no ya razones sanitarias o humanitarias como la ejecución de la pena privativa. Cuando no hay libertad, condena es por el principio de inocencia. Por el principio de inocencia. Bien, pero y pregunto, en ambos casos, de todas maneras, los jueces no están obligados a dictar la prisión preventiva, es una opción. No, de ninguna manera. El juez la dispone en aquellos casos en que exista pedido de parte, sea de la fiscalía o de la querella, obviamente se escucha la defensa en el marco de una audiencia pública y se resuelve en el caso de que existan determinados riesgos procesales que son los que van a justificar o a legitimar constitucionalmente esa medida de coerción. Ya que no es una obligación del juez, ¿no? ¿Cuándo puede negarse esa posibilidad, aunque exista, por ejemplo, una razón de salud o una razón humanitaria? El juez puede negarla cuando entienda que no están dados los riesgos procesales que la justifican, que son los riesgos de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Bien, bien. Para empezar, creo que está claro. Después hay que ver que esto, por un lado, me parece gente importante empezar así para entender, ¿no? Está muy bien explicado, aparte. Eso es lo que es el derecho, pero, y está muy bien lo que es el doctor, pero también eso choca a veces con la realidad. Bueno, por eso. En la realidad, y se trastoca todo. Con totalmente. Lo que sienten los vecinos. Recién, y con, ahora y con que, lo que sufren otros organismos. Mientras decís, se trastoca todo, Miriam asiente con la cabeza, dice sí. Miriam Bianchieri, gracias por estar. Sos vecina del barrio Paracao. En este caso, bueno, los tenemos como protagonistas a los vecinos del barrio Paracao porque es el caso más reciente, ¿no? Que
está relacionado con los hermanos Siboldi. Exacto. Recordemos, Brian y Alexis Siboldi, que son los hermanos, la jueza Marina Barbacelata fue la que dispuso que puedan sentar residencia, se dice, ¿no? Exacto. Cuando sí, fijar una residencia. Fijar. En este caso es en la casa de la abuela. De la abuela. Claro, para cumplir con la prisión preventiva. Es el segundo caso del que estaba hablando, doctor, esto, sí, porque no hay condena. Quiero aclarar que yo no intervengo en el marco de ese caso. Yo soy defensor público, creo que tiene defensa particular los imputados causa, claro. Pero obviamente estoy al tanto por la repercusión mediática que ha tenido el caso. Lalo, sí. También habría que aclarar que estos chicos también fueron rechazados, no sé cuál es el término jurídico tal cual. De poblaciones de muchos lugares. ¿Cuándo te enteraste de que en este caso los hermanos Siboldi, por ejemplo, llegaban al Paracao para hacer residencia? Ellos fueron, los trasladaron el viernes a la tarde, a las 3 de la tarde. Sí. Y los vecinos a las 6, 7 de la tarde ya estábamos todos movilizados, boca a boca, puerta a puerta, avisándonos de que había habido un movimiento raro, extraño, patrulleros, una tráfico del servicio penitenciario, de la policía. Sí. Y llegamos a la conclusión, y cuando vimos el patrullero parado ahí, obviamente le fuimos a preguntar y nos dijeron de que estaban de custodia de los hermanos Siboldi. ¿Ustedes se enteraron, estaban alertas porque sabían que podía suceder, o se enteraron nos enteramos en ese momento. Ajá. O sea que, de alguna manera, la reacción de varios de ustedes, que ya vamos a hablar quiénes son todos los que están agrupados, fue unánime, digamos, ¿estuvieron de acuerdo en el momento, en esa postura que han tomado? Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que más los hace estar en esta postura en contra, digamos? En esta postura en contra estamos, primero por una cuestión de seguridad. Nosotros tememos, porque sabemos y conocemos los antecedentes que han sido públicos en todos los medios. Estos tres asesinatos se producen en un enfrentamiento donde había también personas que estaban con prisión domiciliaria. Sí. El padre de los Siboldi, que hoy está detenido, estaba procesado en ese momento con otro juicio por otro asesinato. Sí. Y en el interín de que ellos, de que fue arrestado Siboldi y demorado los hijos, le prendieron fuego a la casa, quemaron un auto. Hubo montones de hechos recontra peligrosos. Sí. Y que no quita que van a seguir sucediéndose. Hay amenazas de represalia. No, pero no hay antecedente de violencia. El domicilio en el que fijaron residencia estos jóvenes, ¿en qué radio de los vecinos, de cuántas cuadras más o menos? Porque el Paracao es inmenso. Sí. La alarma surgió a cuántas cuadras del domicilio. Y del domicilio, las cuadras de frente al domicilio, de atrás del domicilio, del costado del domicilio, del otro costado. Fue más de una manzana completa, dos o tres manzanas completas, que la alarma surgió entre todos. Al otro día estábamos todos a las 9 de la mañana en el salón de la vecinal, convocándonos, más de 30 vecinos, que fue boca a boca, todos desesperados, asustados. Nosotros somos un barrio donde los chicos juegan en la calle, van y vienen a la escuela solos, no necesitan, andan en bicicleta, tenemos personas mayores que viven solas, que han quedado viudas y que viven ¿Ustedes solas. ¿Ustedes sabían que la abuela de estos chicos vivía ahí? ¿O se enteraron? Sabíamos que era la abuela de ellos. El temor que tienen ustedes, porque yo también leí por ahí que como que hay amenazas de represalia de la gente de Bajada Grande. ¿El temor de ustedes es a esas represalias o de que los Siboldi salgan y cometan actos delictivos? Claro. Yo espero que no salgan, porque supuestamente hay un patrullero exclusivamente dedicado a controlar que ellos no salgan de la casa y tienen las tobilleras, que pueden llegar a funcionar o no. Todos sabemos que depende si hay internet, si hay buena señal y demás. Claro. Permitime, Miriam, ahora vamos a seguir con eso, porque ya que tocas el tema del patrullero, quisiera involucrar a Marcos Antoniuk, jefe de la Departamental de Policía. Gracias por estar, Antoniuk. No, por favor, gracias. ¿Cómo es el patrullero en este caso, una vez que se decide la prisión domiciliaria de alguien en un determinado domicilio, valga la redundancia, lo que se hace es disponer de un patrullero para estar siempre cuidando eso? No, en términos concretos, las cuestiones que hay de arresto domiciliario y con pulsera electrónica se monitorean, de hecho, electrónicamente por GPS por la pulsera. Sí. Hay un monitoreo en el servicio penitenciario que trabaja coordinadamente con la sala 911. En el caso de haber alguna salida del radio fijado, se avisa, va y se contacta y se verifica la situación. Claro. En este caso,
convengamos, tenemos la pulsera electrónica, ya hay un monitoreo, una fijación del lugar que se está haciendo en tiempo real. A su vez, nosotros recibimos un oficio de la custodia permanente en el lugar, hasta tanto en cuanto... Que sí hay, digamos, lo que los vecinos dicen en este momento es real. Actualmente hay una custodia permanente. Exactamente. ¿Y eso por qué es? Eso vino por un oficio, nosotros como Auxiliar de la Justicia nos abocamos al cumplimiento... Lo dispuso la jueza. Lo dispuso la jueza. Pero son más peligrosos entonces que cualquier otro delincuente. Ha sido motivo de un reclamo. Y esa situación, comisario, ¿les altera un poco el funcionamiento de lo que es la cobertura de la seguridad? Por ejemplo, la comisaría 13, poner un móvil y poner uno o dos uniformados las 24 horas como quiere la jueza. Si no genera más pánico, decís vos. No, si no genera, además de alterar lo que es el funcionamiento del servicio de seguridad de la policía. Quita la prevención. Generar tranquilidad en el barrio. Sí. La jueza lo dijo en conferencia de prensa que la medida la adoptaba para generar seguridad en los vecinos. Pero acá es interesante también destacar una cosa, ¿no? Todos estamos haciendo foco en la jueza que dictó esta medida. Sí. Esto tiene antecedentes. Tiene antecedentes que empiezan en la feria judicial con la fiscal que lleva adelante esta investigación, que es la doctora Patricia Cedro, acordando con la defensa de los hermanos Siboldi esta modalidad morigerada de prisión preventiva en arresto domiciliario. Sí. En aquel momento, en julio, la jueza de garantía Elisa Silli le dijo que no a esa pretensión, a ese acuerdo entre Fiscalía y Defensa. Sí. Porque considero que en aquel momento los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación estaban vigentes. Sí, estaban, claro. Dos meses después, 45 días después o dos meses después, Barbacelata toma una decisión en contrario, pero absolutamente ajustada a derecho. Está bien. La decisión de otorgarle el arresto domiciliario es porque los riesgos procesales ya fueron conjurados. Hubo esta escuelada, Barbacelata ha dicho innumerables veces que ella no dio marcha atrás con esta medida porque no se sintió presionada por la movilización popular, pero evidentemente algo tuvo que ver porque hemos llegado, después de tres instancias, llegamos a esta situación. La escuelada, por ejemplo, en Viale y en María Grande fueron encabezadas por el propio intendente que fueron a hablar con el ministro de gobierno, con la autoridad de política, para ver si se podía hacer algo. No fue solo una poblada de vecinos, tuvieron el apoyo del poder político local. Algo pasó. No es más preocupante esta persona en la ciudad. Bueno, pero por eso, ahora vamos a hablar de eso. Recién, Santiago Frías, gracias por venir. ¿Qué tal? Decías sí, que estabas de acuerdo, digamos, que evidentemente alguna presión ejerció. Sí, por eso. Recién, no sé si te escuchaba bien lo que decías, que según tu entendimiento no existía riesgo procesal en este momento. Que eso entendió la jueza. Justamente entendió lo contrario. A nosotros nos confesó como vecinos, que nos juntamos con ella, que nos dio una audiencia, que el riesgo procesal existía y que en el caso concreto el riesgo lo tenían los testigos que iban a tener que declarar en esa causa, de que estas personas los atemoricen, digamos. Entonces, para asegurar las testimoniales que se... Claro, cuando ella dice la resolución es porque entiende que ya la instrucción está prácticamente concluida y por eso morigera la prisión preventiva en la unidad penal en la modalidad de arresto domiciliario. Si a ustedes les dijo eso, es contradictorio entonces. Por supuesto que sí. Es muy raro. En muchos aspectos. Sí, lo que está diciendo Santiago en este caso, primero que es polémico, pero además porque tampoco no la tenemos en este momento, lamentablemente, a la jueza acá, pero coincidís, ustedes tuvieron una reunión. Además, es contradictorio lo que ella plantea. Ella plantea de que ella los considera inocentes, porque todavía no se ha iniciado el juicio, ellos están caratulados todavía como inocentes. Eso es el principio de inocencia. Lo entendemos, todos lo entendemos. Por supuesto. Pero si son inocentes, ¿por qué están con prisión domiciliaria? ¿Por qué están con custodia? ¿Por qué están con tobillera? Si son inocentes, que los deje ir a la casa. A ver, que se vayan a su casa. ¿Cómo es eso? Porque desde el sentido común esto que dice Miriam, la pregunta queda instalada, es inevitable, digamos, ¿no? Así es. El principio de inocencia es una garantía constitucional básica que hace a cualquier Estado constitucional de derecho que se precie de tal, como garantía constitucional, como lo es el juicio previo, como lo es el derecho de defensa, una garantía que hay que reivindicar, obviamente. Este principio de inocencia juega, en el caso de la prisión preventiva, precisamente como contrapeso. Normalmente, si una persona se la considera inocente, mientras no haya una sentencia condenatoria que se encuentre firme, durante el proceso debe ser tratada como inocente. Esto es lo que mandan, digo, esto es un principio básico, elemental, que está recogido en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es una conquista política que ha llevado mucho tiempo, es histórica y que hoy es indiscutible, si no implicaría un retroceso. Claro. Hubo épocas en las cuales no se reconoció el principio de la presunción de inocencia
justicia, sí, hubo épocas que efectivamente aterradoras, como la de la Santa Inquisición, e incluso también garantías como el juicio previo. Nosotros acá en nuestro país, en las épocas de interrupción de los gobiernos democráticos, también, digamos, sufrimos atropellos. Doctor, pero para entender, digo, porque no parece muy compatible ser tratado como inocente con tener tobillera, seguridad en la puerta y demás. Digo, ahí pasa como lo que puede interpretar que haya un riesgo procesal contra los testigos. Ahí es donde, ahí es pero donde lo que pasa es que si hay riesgo procesal, no debería tener prisión preventiva. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que, porque tampoco una medida se justifica intermedia, que esté en la cárcel. Es una medida intermedia. Esto ya pasó, Lalo, esto ya pasó, por ejemplo, en la causa de los contratos truchos en la legislatura, que se robaban parte de los sueldos de unos pseudoempleados, cuando tenían prisión efectiva en la cárcel, la defensa consiguió horas antes de la Navidad que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero si, digo, pero si la jueza declara. No podés comparar una causa, un delito económico, o robo. Asesinatos, a ver, quedó algo pendiente del doctor. Cuatro, porque el padre tiene ya otro más adelante. Simplemente para poder explicar. Así lo puede más concluir. La droga, más todo lo que ahí vamos, sucede Miriam, en el entorno. Ahí vamos con eso, así concluye la idea. El principio doctor. De inocencia, que vendría a ser la regla, el principio rector respecto de toda persona que está sometida a proceso y que todavía no ha sido condenada, en principio llevaría que la persona goce de libertad durante el proceso. Por eso es que la libertad durante el proceso es la regla, porque una persona es inocente, debe ser considerada y debe ser tratada como inocente. Sí. Excepcionalmente, esa libertad puede ser restringida exclusivamente cuando se presenten los riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Esto es, cuando en el marco del proceso existan indicadores procesales que justifiquen que esta persona va a intentar eludir la acción de la justicia, sea profugándose o entorpeciendo la investigación, puede ser destruyendo pruebas, rastros, evidencias, alterando, intimidando amenazando testigos. Claro. Exactamente. Yo había entendido al principio, cuando usted explicó, que si estos riesgos existían, no se podía dar la prisión preventiva. No, no, precisamente los riesgos son los que justifican la prisión preventiva. Claro. Si no, la regla es la libertad durante el proceso como derivado prisión, del mandato la prisión preventiva, Lalo, la prisión preventiva tiene dos modalidades, efectiva en la unidad penal o domiciliaria. Entonces, esto está bueno para explicar lo que la pregunta que hiciste, Miriam, hace un rato. ¿Por qué entonces, si tiene que estar en libertad y si es inocente, tiene policía, tobillera? Sí, pero no está condenado. A mí lo que me parece grave, quiero marcar algo, porque hoy arrancábamos hablando de la necesidad de que los vecinos tengan una señal de que terminen en llevar tranquilidad al barrio para acá. Sí, totalmente. Me parece que la decisión de los dirigentes políticos de estas dos localidades de vecinas a Paraná de marchar y no tener una posición como Estado que sea concordante con la de la justicia, me parece tremendo. ¿Resumir de qué estás hablando para que se entienda? Porque recién fue muy... lo que consignaba Sebastián, de la adhesión de las propias autoridades locales en Viale y en María Grande, acompañando, rechazando la posibilidad de que alguien fije residencia en el pueblo para cumplir con la prisión domiciliaria. Me parece una señal malísima respecto de cuál es... Pero esa acción generó que la domiciliaria no la cumplieron esos pueblos. A mí me parece parte del manoseo de la justicia, que es, por ejemplo, que salgan dos representantes del Estado, aunque de un poder diferente del Estado, como son dos intendentes, a rechazar por vía inorgánica y absolutamente fuera de los canales que deberían haberlo hecho, una disposición de la justicia. Y por otra parte, me parece una barbaridad también salir desde un lugar de comunicadores sociales a plantear que presos porque robaron y se robaron y no tenemos juicio, no tenemos condena, no tenemos un montón de cuestiones y son, realmente rechazables desde mi punto de vista, porque estás hablando de delitos dentro de la administración pública. Está bien. Que está todo perfectamente Mariano, lo decís en relación a lo que dijo Seba, pero para no irnos exclusivamente me parece por ahí. Que hemos llegado a un momento donde la justicia es tan cualquier cosa que cualquiera puede decir cualquier barbaridad, pero y está todo bien. No es así. ¿Considerás que la justicia es cualquier cosa? Me parece que hay un caldo de cultivo de presentar a la justicia como que es cualquier cosa y entonces todos decimos cualquier barbaridad. De hecho, este programa está hecho y está para todo que bien, para porque que... bueno. Estamos tratando de entender justamente por eso. Sobre la fundamentación o la motivación de los jueces al adoptar una medida como la que se adoptó y ha generado polémica. Sebastián citaba el caso de la causa que investiga los contratos en la legislatura. Mirá, paradójicamente, Marina Barbacerata es la jueza que dictó las sucesivas prisiones preventivas de un grupo de imputados, no de todos, y hasta que la sala penal, el máximo órgano de justicia de la provincia, le dijo basta. Sí. También fue la que dictó inhibiciones de bienes y embargo
de, también de un grupo de procesados. Sí. Entonces uno se pregunta, sí, pero, si los jueces son influenciables a los medios de comunicación y a la movilización popular. Bueno, eso, sí, eso es lo que queremos saber hoy. Si eso fuera sí, así... Minuto, minuto, porque Ana, sí. Yo quería preguntarle a los abogados. La prisión preventiva, esta que estamos hablando, antes del juicio, ¿siempre va con tobillera? No. La prisión preventiva puede ser de cumplimiento efectivo en la unidad penal, en los casos más graves. Claro, como en este caso que es domiciliaria. Y en este caso puede ser domiciliaria. La domiciliaria puede ser con el uso del dispositivo tecnológico de la tobillera o no. Ajá. Diría que más. Y otra duda que tengo. No entiendo esa prisión domiciliaria. ¿Puede ser en cualquier lugar? ¿Por qué los llevaron a María Grande y a Viale? ¿No tiene que ser en su lugar de residencia? Yo desconozco concretamente. Porque hubo acuerdo, perdón, doctor, hubo acuerdo entre las partes para que fueran a María Grande o Viale, entre la defensa y la fiscalía. Y para proteger la investigación. Eso. O sea, no. Nos llevaban a 70 kilómetros de Paraná, claro, para que no haya pero problema. Para que concluya el doctor, sí. Sí, normalmente la prisión domiciliaria, cuando se trata de algún conflicto que ha generado en el barrio diferencias, muchas veces lo que se prefiere es que precisamente esa domiciliaria se cumpla fuera en un domicilio que no esté en ese barrio, claro, para evitar la escalada del conflicto. Gente, hay muchísimos mensajes. Vamos, todos tienen muchas preguntas. Yo quería decir, pero cerrar un temita nada más. Pero si es pregunta, no porque... No, pregunta, okay. Es un agregado simplemente. Me parece perfecto, después del juicio por jurado, todo lo que se habló acá, que todos tenemos derecho a cuestionar, criticar pacíficamente una resolución judicial, porque no hay vaca sagrada acá. Sí, está muy bien que se haya movilizado la gente de Viales, de María Grande, tienen todo el derecho de reclamar y exigir, no hay que prohibirle. No. Y está muy bien de parte, por ejemplo, de la doctora Barbagilata, que cuando se movilizaron a tribunales, ella bajó y habló con la gente. Sí. En otros tiempos eso no pasaba. Sí. Y así hace un par de horas recibí un comunicado de la Asociación de Magistrados, Gabriela López Arango lo firmaba, que era un texto en el que se avala la decisión que ha tomado Barbagilata. Me quiero resaltar esto, marcaban en el texto de la Asociación de Magistrados concretamente una crítica a las autoridades políticas que están como... Que se suman a una cuestión que debiera resolverse por otros canales. A una movida que parece más... Bueno, ahora no pueden hablar de política. Perdón, encabezar una marcha. Minuto. Este tema, gente, no saben la cantidad de mensajes que hay del otro lado, ya vamos a presentarlos a todos y leerlos y a lo largo del programa para que formen parte también del debate y tengan nuestros disparadores. Pero la tenemos a Liliana Monzón también acá. Gracias por estar, No, gracias por invitarnos. Sos de fortalecimiento comunitario policial. Fortalecimiento institucional y comunitario de Jefatura Departamental. De Jefatura Departamental, así se dice. ¿Se puede llegar también a instancias de mediación en estos casos entre vecinos y quién sería? Digo, porque sería la justicia, ¿quién sería? Tenemos instituciones que se encargan de eso. Tenemos el gobierno municipal que tiene lo que es la mediación comunitaria, tenemos también lo que es mediación penal. Pero al margen de todo esto, siempre el policía está de alguna u otra manera cuando estás recibiendo una exposición, a veces que hay algún problemita entre vecinos, siempre se está mediando, siempre se está haciendo ese trabajo desde la institución. Desde la institución. Sí, pero casos como estos, ¿lo conoces? No, esto ya se trata con la justicia, ¿no? Directamente. Sí, sí. O sea que no hay en este caso posibilidad... Imagínate que ya en esta instancia por ahí las personas aceptan que nosotros nos acerquemos a conversar con ellos como por ahí no. Pero, por ejemplo, en estos casos, en este caso en particular, ¿no han sido convocados ustedes? No, fortalecimiento institucional y comunitario no. Estamos trabajando más con las vecinales desde lo que es la parte comunitaria. Sí, recibimos para comunicarse y muchas veces para hablar y tener reuniones con el jefe departamental. Más son los llamados de los vecinos. Nosotros lo convocamos al jefe. ¿Ustedes, Miriam? Lo convocamos al jefe departamental el día sábado. ¿A Antoñú? Sí. Bueno, ahora Antoñú nos va a contar qué surgió de esa reunión. Muchos mensajes de ustedes. Muchísimos, Lalo. Buenas noches. Pido junto a todos mis vecinos del barrio Paracao que por favor seamos escuchados. Tenemos a menos de 50 metros a los hermanos Siboldi. Queremos ser escuchados y que haya justicia para nosotros también. No es un cuento, es verdad que desde Stan se nos terminaron la paz y la tranquilidad, nos dice Margarita. Buenas noches. Queremos por favor que los hermanos Siboldi estén en la cárcel, ya que ningún vecino los quiere. ¿Por qué los vecinos de bien vamos a tener menos derechos de que ellos que están enjuiciados y que podrían ser responsables de nada más y nada menos que de más de un crimen, nos dice Aníbal, que nos está mirando como todas las noches. Hola, buenas noches. Qué claro el representante del Poder Judicial, después de tanta información que he leído y visto por ahí, logré entender las diferencias entre lo que es prisión preventiva, domiciliaria y todo el tema que están tratando, nos dice José Luis. Hola, soy Carlos de Barrio Paracao, vivo en calle Pedro Balcar.
yo puedo dar la cara, mi nombre, mi apellido y decir también que estamos con mucho miedo, aterrados. Sabemos las cosas que pasan, ahora no tenemos ni siquiera la tranquilidad de dejar jugar o salir solos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sabemos que estas decisiones se toman desde detrás de un escritorio. La doctora Barbayelata seguramente vive en un country, que venga aquí y sepa lo que es vivir cerca de personas que han asesinado a 3 individuos. Hola, buenas noches. Ojo, si hay una ley, hay que respetarla y cumplirla. Para eso fueron hechas, nos dice Osvaldo. Buenas noches. Quiero decirles que el viernes por la nochecita, ya desde el viernes por la nochecita, andaba gente extraña en el barrio preguntando dónde es la fiesta. ¿Saben que a los Siboldi los esperaron con un asado de bienvenida y que hubo baile y cerveza hasta la madrugada? Soy Virginia. Hola, buenas noches. Quiero saber cuándo se haría el juicio y cuándo se sabría efectivamente y con pruebas contundentes si son culpables o inocentes los Siboldi. Bueno, varias preguntas también. Sí. Ahora vamos a repasar. La mamá de los Siboldi, sí, que también tiene derecho, más allá de que sea la madre de esta persona acusada de un triple homicidio, sí, denunció que a sus hijos los querían asesinar. Uh-huh. Ella recibió amenazas vía redes sociales y que le dijeron también que los vecinos andaban, sí, por prenderle fuego a la casa con ellos adentro. Claro. Entonces hay una situación tensa de que algo puede pasar en cualquier momento, claro, como dicen los vecinos. De los dos lados están. Minutito, en es que quedó una pregunta pendiente para todo ahí. Gente, un minutito. Estos temas tienen mucha cola y hay mucho para analizar. También es importante que vayamos de a poco por una cosa que también dice Luz, que me parece importante, no colaborar con el pánico. Claro. La mayoría de los mensajes son: tenemos miedos, estamos aterrados, decía un vecino. Sí, yo tendría miedo. Pero de los dos lados. ¿Vos tendrías miedo, Luz? Tendrías miedo. Sí, porque no es cualquier. Hay razones para. Claro. Hay razón. Hay razones. Son delitos diferentes. ¿Qué le plantearon los vecinos cuando lo convocaron? No, el día viernes nos convocaron a la mañana en la vecinal Espejo. Fuimos como autoridad policial, como hacemos el trabajo siempre, somos para la gente, para la comunidad y diferentes barriadas de la ciudad. El primer punto de contacto de la gente, y por lo general es la policía, el primero que escucha o está con el vecino. Plantearon esta cuestión del arresto domiciliario, nosotros lo que le informamos es, los escuchábamos, los entendíamos, sí, pero desde el punto de vista como funcionarios públicos de nuestra función de auxiliar de la justicia, lo único que hacíamos era acatar un oficio recibido, sí, sí, y cumplimentábamos la medida. Claro. No, eso está claro, pero en relación a la seguridad del barrio a partir de ahora. No, planteaban algunas cuestiones de ese cambio de hábito en el barrio, que es entendible. Mm. En este sentido, por ahí escuchando, obviamente para la gente de barrio, sobre todo ese barrio que tiene una particularidad de gente que vive hace mucho tiempo, mm-hmm, están acostumbrados a una rutina, por ahí lo toman como una invasión, como decían, uh-huh, ellos, un cambio en la modalidad de los chicos. Y bueno, de parte nuestra, le decíamos que íbamos a estar y íbamos a acompañar desde la función policial que nos compete. Claro. En cuanto a la explicación en sí de la medida, no tenemos acceso al expediente, no sabemos los fundamentos, no, uh-huh, sabemos los considerando, por lo cual nosotros nos abocamos a ese cumplimiento, sí, de esa medida, que es custodiar el lugar en forma permanente, sí, sí, hasta, sí, que en el juicio. Una pregunta, una pregunta que... Hay muchos, pero, comentarios respecto del asado. Bueno. Quiero aclarar aparte el tema policial. Están cumpliendo la orden judicial perfectamente, sí, pero nos perjudica a todos los vecinos a orden judicial. Porque nosotros en la 13 tenemos 2 móviles. Son 2 camionetas las que tenemos en la jurisdicción de la 13, que abarca todo Barrio Paracao, Las Piedras, Santa Lucía, creo que llega hasta kilómetro 5.5, es extensísimo el territorio. Cuando decís tenemos 2 móviles, te referís a que hay 2 móviles disponibles. 2 camionetas disponibles a la comisaría. Para 13, todo ese barrio. Para toda esa zona. Habitualmente. Para toda esa zona habitualmente. Sí. Hoy, uno de esos móviles, con 2 agentes las 24 horas que se van rotando, sí, está parado cuidando a los hermanos Siboldi. Sí, sí, sí. El resto de los, claro, vecinos nos pueden robar, asesinar, matar, porque hay un solo móvil para recorrer todo. Sí, por eso le preguntaba al comisario si no se alteraba, claro, la seguridad pública con esta medida. Se alteró, claro, se alteró, no pueden hacer prevención. Que pero, hay que decir también, como lo dice Antonio, ellos están cumpliendo una orden, digamos, ahí no. Digamos, ahí sigue siendo, sí, la justicia la que tiene que dar. A ver, pero yo le preguntaría a Antonio. Ahí vamos con Ana, hace una pregunta ahí. Quería preguntar a Santiago, no me queda claro todavía.
¿qué dice la ley respecto al lugar donde se tiene que cumplir la pena domiciliaria? Porque esta gente, yo leí en Anacleto Medina, en su domicilio no tenían wifi, entonces no anda la pulsera. Lo llevan a Viales, lo llevan a María Grande, lo llevan... ¿Puede ser cualquier lugar? No, justamente no. Y te quiero dar una respuesta desde dos focos. Sí. Primero, desde desde mi parte como ciudadano, porque además de que soy abogado, uh-huh. soy vecino, digamos. Me encuentro particularmente afectado con esta situación. Yo quiero desmentir todas esas voces que de alguna manera quieren desacreditar el rol de la justicia. El rol de la justicia lo entendemos como positivo, sí. lo votamos, claro. entendemos que se apliquen las leyes. Pero en este caso vemos que de un lado está la sociedad y de otro está el estrado de los magistrados, que están a 10.000 kilómetros de la gente. En este caso particular lo vemos con claridad. En este caso particular la jueza, es decir, en todo momento defendió, según la reunión que nosotros tuvimos, que ella actuó según el manual. Según el manual no hay críticas, de acuerdo a la visión tradicional del juez de garantías, digamos, no hay críticas que se le puedan hacer a su razonamiento, que ha sido lógico en cada uno de los puntos. Pero desde el lado de la lógica del vecino, uh-huh. claramente se ha visto afectado el derecho a la seguridad. ¿Por qué? Porque se hizo, según ella, un estudio, no es cierto, que lo realiza el servicio penitenciario, según uh-huh. una orden que ella da, de aptitud del domicilio. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta? Sí. Simplemente que funcione la tobillera electrónica. Es decir, simplemente si ¿y qué debería funciona, tenerse en cuenta de la aptitud del domicilio? Si hay, por ejemplo, señal de internet. Internet. Y la tensión eléctrica, solamente eso. No se tiene en cuenta si al lado vive la persona que quiere ajusticiarlo. Claro. O si el vecino es pariente de quien quiere matarlo. Si el vecino... ¿Pero vos decís que no se tienen en cuenta esas cosas? No, no se tienen en cuenta. No, no se tuvieron en cuenta. Ella lo reconoció. Sí. No se tienen en cuenta. Y de alguna manera entendemos nosotros sí. que el juez de garantía no puede ser exento de esta realidad. Uh-huh. Porque esto se ha hablado con Castrillón. Y yo personalmente lo he hablado por otras causas relacionadas con los abusos sexuales en la Escuela Belgrano, uh-huh. y él ha dicho explícitamente el rol de juez de garantías sí. en este nuevo sistema penal, impulsado de hace unos años, no puede ser estar de brazos cruzados. A ver, porque me interesa, ya vamos a... Hay pregunta, a ver. Una no, pregunta él, de un televidente. Vale. Minuto, ahora hay una pregunta de un televidente que ya la vamos a aclarar en un ratito, pero sobre esto que está diciendo Santiago, me interesa también la opinión del doctor. La pregunta del televidente era cómo va a continuar este juicio, las fechas y demás. Claro. Que ya lo vamos a contar. Ahí, de que no se tiene en cuenta quién vive en la zona, están los Siboldi acá, en la casa de la abuela, sí. y a poca distancia vive un funcionario de la policía ya retirado, que hasta hace poquito tiempo los investigó los Siboldi, y los Siboldi sabían que lo están investigando, por orden de la justicia federal, en causas ligadas con narcos. Hoy, a pocas cuadras sí, vive... Sí, pero a metros. De la casa de la abuela. A 10 metros. Actualmente. Y entonces ese ex funcionario policial sí. está con un tremendo miedo. Sí, doctor, pero estas cosas sí deberían ser tenidas en cuenta a la hora de considerar sí, la aptitud del domicilio. Digamos que estas cuestiones se tienen en cuenta. Obviamente que no se va a decidir respecto del cumplimiento de una prisión domiciliaria en el domicilio vecino, lindero de la persona, de la familia de la víctima, en uh-huh. este caso del delito. Uh-huh. Esto se tiene en cuenta, incluso tengo entendido que en esta causa los familiares de las víctimas están constituidos como querellantes, sí. con lo cual obviamente ellos hacen valer como parte dentro del proceso estas circunstancias. Si se decidiese una prisión domiciliaria en el domicilio lindero, obviamente que ello no es razonable, sí. desde ya que lo tiene que hacer valer la querella y lo tiene que informar la fiscalía y el juez tiene que resolver en base a estos criterios claro. que son de sentido común. Obviamente sí. que no se va claro. a disponer una domiciliaria en este aspecto. Sí, también, en eso no voy a coincidir con Santiago, pero sí en respecto de lo que es el control del domicilio para determinar si es apto o no es apto sí. para el dispositivo electrónico que es la tobillera. Uh-huh. Como decía al inicio, hay prisiones domiciliarias que son sin la tobillera sí. y hay prisiones domiciliarias que como reaseguro se dispone o se utiliza este dispositivo tecnológico precisamente, digamos, para tener un mayor control respecto al cumplimiento de esa domiciliaria. Exacto. En estos casos lo que debe verificarse en el domicilio es que efectivamente haya línea eléctrica y que haya señal de internet, claro. en realidad señal de 3G o de 4G, ajá. porque a través de ese sistema es que se los datos, digamos, los comunica exactamente. Bien. Doctor, a ver, sí. le quiero hacer una pregunta sí. en su opinión personal. El hecho de que los vecinos, los ciudadanos, no seamos parte en el proceso, ¿usted cree que eso sencillamente nos deja fuera, nuestra opinión la deja totalmente afuera del conflicto de intereses?
obviamente que uno tiene que reivindicar el derecho de la ciudadanía, el derecho en este caso, digamos, de la colectividad, de la comunidad, del barrio Paracao, a manifestarse, a expresarse, a hacer reclamos, a protestar, porque en definitiva es el ejercicio de otra garantía constitucional, que es el derecho de peticionar ante las autoridades. Obviamente que todo debemos reivindicar y obviamente que frente a ese tipo de reclamos hay que dar respuesta. Yo repito, no intervengo en esta causa, pero obviamente por el conocimiento que tengo de los medios y de la repercusión que ha tenido esta causa, tengo entendido que la doctora Barbagelata, que es la jueza de garantías, se entrevistó con los vecinos y le dio las explicaciones que es lo que está obligado. Ahora bien, que haya un reclamo popular, que obviamente es absolutamente respetable e incluso fomentable dentro para, de lo que es la comunidad. Para decirlo lisa y llanamente, ¿puede torcer el rumbo de la situación actual un reclamo fuerte popular o no? Sí, obviamente, y lo vemos en muchísimas decisiones. Sí, no, ahora, en este caso es concreto, este eso. Reclamo, sí, este reclamo para ser legítimo, para ser legítimo debe conjugarse también con el derecho de otros, porque obviamente está sabemos bien, que los eso. derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Pero ahí es un momento que Néstor dice, si eso fuese así, es preocupante. Y sí, es preocupante porque acá hubo, por ejemplo, la famosa paquete de leyes Bloomberg que modificaron el Código Penal y fue un horror lo que pasó. Fue una movilización de 2 millones de personas detrás de un crimen horrendo que influenciaron la voluntad de no de los jueces, sino de los legisladores, porque eso también está mal direccionado el reclamo. Porque hoy Barbagelata, con mucho coraje... ¿A quién debería ser? A los legisladores, si son ellos los que sancionan las leyes. El Poder Judicial lo que hace es aplicarla. Y Barbagelata, con muy buen tino y con mucho coraje, lo recibió, le dio las explicaciones, que fueron explicaciones realmente coraje, razonables. No estoy de acuerdo porque esta es la parte más polémica de la cuestión, digamos. Claro. ¿Sí? El reclamo unido de fuerza de los vecinos, de un grupo de vecinos, en este caso estamos hablando de esta situación, puede o no influir en la justicia. Esto es un tema más allá de este caso, es un tema siempre sensible. Claro, que el doctor reconozca que son influenciables. Sí, ya pasó, en el 2017 se modificó la ley de ejecución de penas, tras también la presión pública, se quitaron muchas figuras después del caso Micaela, que justamente establecían la progresividad de la pena, ciertos beneficios para lograr reinserción y demás, y se dictaminó la ejecución plena. No soy abogado, pero entiendo que esto le quitaba, que si lo condenaban a 5 años, tenía que cumplir 5 años sin todos los procesos previos. Bueno, en la provincia de Entre Ríos no siempre está reglamentada. Siempre se endurecen las penas. Siempre se endurece la pena. Claro. Antes, se soluciona el problema del delito. Fue una reforma que fue tildada por muchos especialistas como anticonstitucional. La primera en la provincia de Entre Ríos no está reglamentada. El primer caso después de la sanción de esa reforma fue la condena a Nair Galarza, que a raíz de esto tiene un endurecimiento de la pena. Me acuerdo cuando surge la noticia... Es homicidio por el vínculo, es perfecto, claro, no es endurecimiento. Es cumplir con lo que dice... Está bien, pero código. Está imposibilitado de preverse un régimen de... Igualmente en Entre Ríos no está reglamentada. Una mujer que mata, sé que se está apelando es mucho. Que eso pero como sabe eso, que no hay una modificación, si generan penas más duras. De nosotros podemos pasar en claro, estaría bueno también, para esclarecer a todos del otro lado y a nosotros mismos, ¿cómo continúa este juicio? No es el que entiende en la causa, doctor. En este caso, pero, yo desconozco las fechas. Claro, pero digo, si alguien tiene en claro un poco, al menos las fechas para saber cuándo comienza. Todavía no ha cerrado la investigación penal preparatoria. Exacto. Lo seguimos con... No hay fecha de juicio. No hay fecha de juicio. No hay fecha de que esto se cierre la investigación y se eleve a juicio. No hay ninguna fecha, Javi. No. Todavía no, porque se están produciendo medidas, se están produciendo todavía algunas medidas. Por ejemplo, las armas. Las armas utilizadas por parte de los Siboldi y de las otras personas víctimas, que también tenían armas, nunca apareció. Eso es fundamental buscarlo y encontrarlo como elemento de prueba. Pero qué digo, ¿qué se puede esperar? Como... Te tiro un dato. Hoy supimos nosotros que un hermano de esta misma familia que frecuenta el domicilio fue encontrado con un arma de fuego. Un hermano de esta familia, de los Cibol, de ellos dos. Otro hermano. Otro hermano, sí. Con un arma de fuego. ¿Fue encontrado cuándo? Hoy mismo. Ajá. Hoy mismo con un arma de fuego. ¿Sabes dónde? Realmente, si te digo, te miento. No sé dónde. Capaz que el comisario Antonio sabe. Pero vincula son... claramente, o sea, frecuenta el domicilio. A ver, es un Santiago, delito. ¿Hay una denuncia o son trascendidos, quiero decir? No, son trascendidos. Intervino son trascendidos. Intervino la policía. Intervino la policía. A ver, el delito, la figura del delito de tenencia de arma de fuego,
es un delito, a ver, no quiero ponerme ni técnico ni nada, pero se llama de peligro abstracto, porque una persona no puede tener un arma de fuego sin autorización. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está en riesgo toda la sociedad. Uh-huh. En este caso, a ver, es... esta persona frecuenta el barrio, está acreditado. Si intervino la policía y esto se sabe. Yo no lo había escuchado, Santiago, perdón, pero. No, si intervino. Si intervino la policía. Sí, en términos correctos fue el fin de semana, hubo un llamado telefónico en los pasillos Paraná 16, concurrió comisaría 16, efectivamente fueron dos personas. Sí. En lo que yo considero que es grave. Ajá. Porque ahora la perspicacia y la viveza. Una de las dos personas tenía el arma de fuego. Y esta persona que menciona él tenía una bolsa con 23 proyectiles de calibre 22. Bueno. Si uno lo interpreta, tengo la bala pero no tengo el arma. Tengo el arma pero no tengo la bala. Sí. Entonces eso... Eran dos personas. Una de ellos, un Siboldi. El Siboldi era el que presuntamente portaba las balas. Las balas. El compañero portaba el arma de fuego. Lalo. Bueno. ¿Y qué dispuso, qué dispuso de la fiscalía? La identificación y la investigación. Lo dejaron en libertad. Bueno, bueno, Lalo. Gente ahí. Una pregunta. Tenemos, claro, pero podemos dejar, porque más, dejémoslo acá para... El correlato, Miriam. Perdóname que les termine de contar. Sí. Ah, bueno. La madre se fue y se presentó en la comisaría, sí, reclamando que por qué le habían quitado el arma al hijo, porque ellos necesitaban, bueno, el arma para defenderse. Bueno, déjenme ir a mensajes y a una pausa y vamos a volver y desarrollamos esto. Tranquilos, porque tenemos tiempo todavía, así lo contamos mejor. No sabía que iba a aparecer esta información en el medio del programa, pero ahora lo desarrollamos junto con otras aristas de este tema también. Pero antes, mensajes de ustedes. Buenas noches. ¿Cómo saben los vecinos del barrio Paracao que todos los vecinos de la zona son personas de bien? ¿Con qué vara moral miden quién debe vivir en el barrio y quién no? Soy Javier, también del barrio Paracao. Hola, buenas noches. Me pregunto, ¿y si alguien toma represalias contra los Siboldi y, por ejemplo, les tirotean la casa y, por ejemplo, hiere o por lo menos termina amedrentando a algún otro vecino del lugar? Estaría, creo yo, mucho más seguro en la casa de la jueza, nos dice Sergio. Hola, buenas noches. Quisiera hacer hincapié en los dichos de la doctora Barbayelata. ¿Puede decir que están autorizados y no pasa nada si festejan, comen un asado y consumen alcohol? Eso pasó, nadie me lo contó, yo lo vi, nos dice Guillermo. Hola, buenas noches. ¿Qué problema tienen los jueces de no poder tomar las determinaciones que corresponden? ¿Por qué retrasar tanto? Hay sobrados elementos que probarían que los Siboldi fueron por lo menos culpables de estas muertes y se habla de otras causas más. Creo que se debería hacer más rápido en estas cuestiones y no estar dando vueltas tanto tiempo poniendo en riesgo otras personas y generando este tipo de conflictos en una sociedad que está muy vapuleada y castigada, nos dice Dante. Hola, buenas noches, los vecinos del barrio Paracao, no queremos a los hermanos Siboldi. La policía, no sé si lo dice con todas las letras, pero tampoco los quiere allí. Creo que la cárcel sería el lugar más conveniente para que esperen su condena. Hola, buenas noches. Somos un grupo de vecinos que nos autoconvocamos, no somos ni de ningún color político, ni de ningún partido, y queremos que toda la sociedad nos acompañe a una marcha que vamos a realizar el próximo miércoles a las 20:30 frente a la comisaría 13. La idea es que hoy nos toca a nosotros, mañana les puede tocar a vecinos de otro barrio. Buenas noches. Fíjense dónde están y en la situación de nuestros gobernantes y referentes del Poder Judicial. Desde ese lugar no pueden tomar ninguna determinación que sea de empatía con nosotros, los vecinos comunes y corrientes, nos dice Emilio. Muy buenas noches, muy buen tema, soy Teresita. Ahora, capaz que de esta manera, se dan cuenta los legisladores que hay leyes que deben ser modificadas y estar más acordes, no dándole tantas garantías a los cuasi criminales y más a los ciudadanos de bien. Estas situaciones dan vergüenza, nos dice Teresita. Bueno, son muchos mensajes. Tenemos que compartir una pausa bien breve y ya vamos a venir más con más de este tema que es muy polémico. Vamos a hablar también de qué pasa cuando la violencia es la que empieza a ser protagonista en muchos de los actos delictivos. Ya venimos. Pausa breve. Bueno, gente, el debate siguió durante el corte, intenso también.
Y los mensajes de ustedes también, son muchísimos, no vamos a poder hoy leer todos. Recuerden que siempre están colgados después las opiniones de ustedes de cada programa en la página del 11.com. Una de las aristas también de estas situaciones, cuando los vecinos se reúnen y alzan la voz por algún caso relacionado, por ejemplo, a esto, es cuando el caso tiene mucha delictivo, tiene mucha violencia, ¿no? Conlleva con mucha violencia. De hecho, hay estadísticas en relación a eso, a cómo en los últimos años han ido lamentablemente creciendo los casos delictivos con violencia. Y ahí las causas es un gran debate. ¿Sabes dónde se entrevera un poco lo que nosotros vivimos a diario en los reclamos de la gente, cuando vamos a tribunales y escuchamos los descargos de las autoridades judiciales? Es que cuando se dicta una prisión preventiva, partiendo del derecho, como bien decía el doctor Reca, no es lo mismo la prisión preventiva para una persona que está acusada de un robo, de abigeato, de corrupción, ponele, a que esté imputado por un triple homicidio. Claro, no es lo mismo. Eso es lo que yo quería saber, la prisión tenemos preventiva. Tenemos que presentar un informe, y ahí venimos con las preguntas de Ana, que hoy te me viniste con un libro de preguntas. De esto estamos hablando un poco, de lo que estaba diciendo Javi recién, cuando el acto delictivo preocupa también por el nivel de violencia. Mirá. La violencia empleada en numerosos actos delictivos de los últimos tiempos demuestra que la inseguridad se ha transformado en uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad argentina. Pero, ¿cuáles son las causas que han provocado este aumento desmedido en niveles de violencia y agresividad que suelen usar los delincuentes? Las versiones y opiniones que relacionan la delincuencia grave, la violencia y el uso indebido de drogas son cada vez más. Ahora bien, ¿existen estadísticas al respecto? A medida que aumenta la presencia y consumo de drogas en una ciudad, ¿se incrementa la cantidad de delitos cometidos con violencia? En 2018 se aprobó la ley de narcomenudeo que, entre otras cosas, permitió mayor margen de acción a la policía en relación al desarme de los conocidos kioscos de droga en diferentes barrios. Pero, ¿qué resultado viene dando hasta el momento? ¿Bajó el nivel de actos delictivos y de violencia en esos barrios? Tampoco. Polémico suele ser el tema que muchos vecinos se suelen oponer a que en sus barrios se radiquen con prisión domiciliaria personas acusadas de delitos relacionados con las drogas. Aseguran que ven allí una amenaza que puede alterar la tranquilidad de la zona. Pero, ¿tiene mecanismos la justicia para atender estos reclamos reales de los vecinos, pero basados en sensaciones o experiencias? ¿Se puede decir que los reclamos en general de los vecinos son a cualquier tipo de prisión domiciliaria o cuando el acusado, cuando la persona con prisión preventiva o el condenado directamente está relacionado a actos, de, por ejemplo, como estos, de homicidios o de narcotráfico y demás? No, claramente es cuando el delito ha sido grave, donde hubo personas que fallecieron producto de una situación violenta. Sí. Claramente eso es lo que genera mucho temor. Pero, a ver, estos criterios peligrosistas a la hora de oponerse a una decisión judicial como la que se tomó, absolutamente ajustada a derecho, lo único que hacen es generar pánico, generar una alarma. Y yo creo que, Javier, vos coincidís conmigo en función de que no ha habido hechos de violencia suscitados a raíz de una prisión preventiva en la modalidad domiciliaria. Yo no recuerdo de... Totalmente en desacuerdo. El hecho que da origen a la investigación de esta causa se da en el marco del cumplimiento de una prisión domiciliaria. Sí, es verdad. El triple crimen de Jarán se da con Siboldi y con dos personas que estaban privadas, estaban con medida de coerción y que estuvieron ahí. En este caso, pero ¿qué marco lo planteas? ¿En general? Yo no recuerdo, salvo esta muy buena acotación que me hace Santiago, no recuerdo que haya habido casos de violencia. Yo le quería preguntar una cosa al comisario Antoniuk, que tiene que ver con una preocupación de la señora respecto de que disponer de dos efectivos de un patrullero para custodiar a los Siboldi, que en realidad no están custodiando a los Siboldi, sino al barrio. No. Sí. A ver. Afectaría. Termino la pregunta. Afectaría la seguridad en el barrio. Ustedes tienen un mapa del delito. La dinámica delictual de barrio Paracao, ¿se siente resentida, la seguridad para custodiar esa dinámica delictual, se siente resentida al disponer de dos efectivos y un patrullero custodiando a la casa de donde están cumpliendo la medida de los Siboldi? En términos concretos, si es por comisaría 13, tiene dos móviles. Uno está parado
de un plantel mínimo, aparte de la comisaría no solamente tiene esa función. Que es lo que decía Miriam, ¿no? Claro, y no es la única situación de móviles parados para garantizar una situación de conflicto barrial que tenemos. Uh-huh. Pero es un problema estructural ya entonces. Exactamente. Lo que pasa es que el móvil, desde el punto de vista, nosotros tenemos una dualidad de función. La administrativa, que es la prevención, y la judicial. En términos concretos de esto, es un móvil en donde la jurisdicción es grande. La señora recién me decía, saquemos el móvil de otro lado. Pero es tapar un agujero con otro agujero. Exactamente. Claro. Hoy en día estamos en una situación económica donde móvil que se rompe es difícil de arreglarlo. Por las mismas situaciones económicas que estamos. Lo que yo cumplo, pero la gente planteaba en un razonamiento civil, común, y en esto yo, como persona, es, si no son peligrosos, tienen tobillera, tienen un control, ¿lo otro para qué es? Doble control. Ahora, el reclamo social de la comunidad respecto a la prevención me lo hacen a mí. Uh-huh. Y yo tengo que responderle. Entonces, el reclamo tiene que ser por más recursos. Tenemos que pedir más recursos para arreglar los móviles policiales. Pero en un punto es lo que decía Néstor, ¿no? El reclamo debería ser a los legisladores también, entonces. Digo, si vamos a hablar... al político. Sí, sí, pero... Los legisladores votan los presupuestos con las partidas que se asignan. Pero también me parece que las autoridades judiciales tienen que entender que estamos en una ciudad, en una provincia, en Argentina, en crisis, donde los recursos son limitados. Entonces no se puede tener la teoría a disposición de la realidad de lo que está pasando. Ahora, y pregunto, ¿qué debería priorizar un juez o una jueza, en este caso como Marina Barbagelata, cuando se encuentra con que en el barrio en donde está el conflicto tiene dos patrulleros y tiene que atender a la demanda de los vecinos? No es su función, me parece que es la jueza de garantía en un caso particular, digamos. Digo, ella tendrá dispone, que resolverlo, podemos debatir nosotros. Dispone pero un no patrullero, ¿no? Claro. Digo, ¿ella está obligada de estar anoticiada de que hay dos? Ella no dispone del patrullero de la jurisdicción, de la comisaría de la jurisdicción. No tiene que estar informada y última... No tiene que estar informada. No tiene que estar informada, dispone una medida ajustada a derecho en función de los tópicos. Lo que reclama la gente que hoy hay una ciudad... una sociedad más participativa, no es la sociedad de antes callada y atada de mano. Sí. Hoy cuestiona, pregunta, se asesora y tiene mucho más, información. La información en donde ya no se le puede mentir a la gente. Uh-huh. En términos concretos, hay recursos expuestos y muchas veces la rama no nos debe impedir ver el bosque. Uh-huh. O sea, si yo tapo este agujerito con esta mano, el agujerito sigue. ¿Me explico? Antonio, usted de alguna manera, a la pregunta de Néstor, lo que está diciendo es que sí se ve afectada la organización de la seguridad del barrio. Particular, sí. Y si sacamos móvil de otro lado, y afectar el problema a otro lado. La seguridad, que recién decía vos estadísticamente, la seguridad no es estadística, no es puntual. La seguridad está en toda la ciudad, y yo siempre lo digo, hay una ecuación que nos falla, delito. O sea, está la víctima, está el delincuente y la oportunidad. Esa oportunidad se puede dar en cualquier lugar de la ciudad. Claro. Y ¿Santiago? Sí. Sí, sí, me tocó. Sí. Yo quería que me explicaras cuál es el criterio que se tiene para dictar la prisión preventiva y que sea en la cárcel o en el domicilio. ¿Qué dice la ley? Bueno, en el caso puntual hay un principio legal que en latín dice iura novit curia. El juez conoce el derecho, como conoce el derecho, puede aplicarlo y lo interpreta. En esa interpretación del derecho es que nosotros estamos en desacuerdo con la interpretación que hizo la jueza. La jueza nos responde con el manual y nos dice, ustedes señores no tienen participación en el proceso porque no son querellantes, no son víctimas, no son imputados, no son parte de la causa. Son solamente vecinos. Dispone una medida, nosotros no somos parte de la causa, nos recibió simplemente y nos adelantó, yo no voy a cambiar al decisorio, así nos dijo. Pero no es un cuestión, manual, es el código. Cuestión con lo que yo no estoy de acuerdo y disiento con Néstor y apoyo lo que dice Antoniu, porque desde el año 1994 nosotros tuvimos una reforma de la Constitución Nacional, que es la Carta Magna. Junto, por ahí, discúlpeme, no sé, la gente que está escuchando, quizá este mensaje lo dicto más para las personas que tienen que tomar la decisión, pero tenemos que saberlo todos. Junto con la Constitución Nacional hay un plexo de normas que se llaman tratados internacionales, los cuales son directamente operativos, no necesitan reglamentación. Esos tratados internacionales le dan participación
a este tipo de intereses. Uh-huh. Y es la hora de los jueces de innovar. O sea que y ella la, no está tomando si quisiese, la decisión de innovar. Si, la, ella podría tener en así cuenta es. La opinión de los... Si quisiese o algo. A ver. Eso es así. Ahí vamos, la Mariana. Tuvo en cuenta y dispuso el refuerzo claro, mantener, de la seguridad. Claro, mantenerlo. A ver, voy a dar mi opinión en relación a esto. Voy a reivindicar la decisión de la doctora Barbagelata, por lo que tengo conocimiento a través de los medios. Creo que fue una decisión legítima, sí. Ajustada a derecho. No producto tal vez de los reclamos sociales, por ahí se me malinterpretó cuando dije que obviamente los poderes públicos tienen que estar atentos, no pueden ser sordos a los reclamos bien, sociales. Sí. Ahora bien, las decisiones jurisdiccionales, las decisiones que toma el juez tienen que ser ajustadas a las leyes que rigen la... Está bien cuando en este jueza, caso la situación. Cuando la jueza les dice ustedes no son parte de la causa, yo no puedo tenerlos en cuenta, eso está bien. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, no es parte dentro del proceso penal porque existen reglas de juego claro. En el marco de un sistema de enjuiciamiento penal en el cual están claramente definidas en el Código Procesal Penal quiénes son las partes y cómo canalizan sus intereses dentro del proceso. Uh-huh. Eso no significa que la ciudadanía no tenga derecho a manifestarse, que no tenga derecho a reclamar, a pedir explicaciones, como se dio en este caso. Sí. Y entiendo que los funcionarios públicos debemos estar atentos, sí. Alertas y abiertos a dar esa respuesta, como canalizó en este caso la doctora Barbagelata al sí. Recibir a los vecinos y darles las explicaciones de su decisión, de su resolución, que obviamente pueden gustar a unos o no pueden gustar a otros. Esto está dentro de las reglas del juego en el marco de una sociedad democrática. Yo decidí esto y hago esto. Bueno, pero lo bueno, recibió, no, es el primer caso. Me parece que también sí. Hay que tener cuidado con los mensajes de crear también monstruos en ciertas figuras que generan una psicosis social y paranoias en determinados barrios que después nos pueden llevar a otras medidas aún peores del propio hecho. Sí, es cierto. En el mismo Paracao, no olvidemos, Lalo, que el año pasado, hace muy poco, estábamos debatiendo en el mismo barrio Paracao, un grupo de empleados de un supermercado mató a un ladrón en... de una manera poco clara, sí. En la calle, en, sí. en un episodio muy confuso. Falleció de manera espontánea, según la autopsia. Está bien, pero fue, la autopsia. Fue una situación de... violenta. Falleció sí. Espontáneamente. Justo sí. Dio la casualidad de que fue cuando lo agarraron del cogote. Pero Mariano, bueno. Pero sí, ¿qué querías decir? No, lo que digo es que la violencia en los barrios, sí. La violencia en los barrios perdón. Muchas veces muy es cierto. Relacional. Sí. Desgraciadamente... es difícil entenderlo cuando uno viene de una clase media que se ha criado en la zona de centro. ¿A quién es más relacional? Y la violencia muchas veces tiene que ver con relacional, porque son por ahí enfrentamientos que vienen de familia, que vienen de larga data, y no hay olvido ni perdón, uh-huh. Y te vienen a apretar, y vos tenés que estar dispuesto a cualquier cosa, porque vienen dispuestos a cualquier cosa. De hecho... No fue una emboscada que asesinaron a tres personas, fue una balacera. Claro. A mí me parece que tiene sentido lo que dice Sebastián, sí. En el sentido de decir esto de que va a estallar toda la seguridad de todo el barrio, me parece que no es así. Uh-huh. Y me parece que hay que prestarse la oportunidad también de escuchar y ver qué es lo que va pasando con este juicio, uh-huh. Porque... Muchos pibes, en sus épocas de gurises, en los barrios, tienen conductas complejas. Y después, esos pibes se convierten en flores de personas. Todos conocemos. Acá me mandó una persona que da copa de leche, que tiene mucho laburo social en la zona de Anacleto. Sí. Y me dijo... ¿Por WhatsApp te mandaron? Me mandaron por WhatsApp. Ojo que todavía no se sabe bien... ¿Qué fue lo que pasó? En los barrios hay muchos pibes que han tenido una época de gurises muy complicados y después se han convertido en flores de personas. Hablas de la reinserción, lo que se llama la reinserción. Y los primeros que después salen a juntar a los gurises para sacarlos de los problemas. Entonces, uh-huh. Digo, para mí lo de la jueza fácil, sacárselo de encima fácil, hubiera sido como en una época uh-huh. Que donde veían que venía de un barrio complicado, guardarlo en la cárcel... Y si alguna vez nos acordamos, sí. Lo juzgamos. Vos decís que, Mariano, digo, para ver si lo entiendo, ¿no? Que si colaboramos con la psicosis, a lo mejor lo que estamos haciendo es quitarle la posibilidad a alguien o a algunos de reinsertarse socialmente. Yo lo que digo es, sí, cuidado, sí, proteger a los vecinos, pero esto de demonizar a la gente... Está bien. Aún así, que pero coincido... Que no también, ¿cuál sería la solución? No demoniza a toda la gente. No, sí. Están con miedo... Sobre estas personas que están acusadas de matar a tres personas. Claro, no están claro, hablando todo el barrio claro, Bajada pero Grande. Perdón, no, pero también, no están hablando de Martínez, Aragón, Alcaidal. Están hablando de estos dos pibes que los metieron en un barullo.
Si fueran tan complicados, tan complicados, ¿por qué directamente, si fueran tan peligrosos para todo el mundo, por qué la jueza directamente no dijo? Evidentemente hay algunas otras cosas que no estamos sabiendo y que dicen, che, a lo mejor... ¿Pero qué es más grave que acusarlo de matar a tres personas? Hay algo que se llama debido proceso. Hay algo que se llama debido proceso. No, respetamos eso. Pero algo por arriba de un triple homicidio estamos viendo. No son camionetas de casa, porque Miriam... Una pregunta. Sí, ahí vamos, que Miriam quería decir algo. Otra de las cosas que quiero plantear y que hemos observado todos los vecinos es el constante ir y venir de motos, de remises y de autos al domicilio de los Siboldi. Eso es diario. Sí, acá debo hacerte una pregunta. Yo no creo que toda esa gente vaya a visitarlos a los chicos que están presos de ese movimiento no lo veías antes cuando vivía la abuela sola. Nunca fue. Cuando la abuela estaba sola. Es una situación inédita. Es una situación inédita. No está prohibido tampoco que lo vayan a visitar. Está bien. No está prohibido que lo vayan a visitar. ¿Qué creen que pasa? O sea, ¿qué creen? ¿Qué sospechan ustedes? Porque tiene un patrullero en la puerta. No hay un delito de ir a visitar. A ver, Sebastián, te digo algo. A ver, digo algo puntualmente. En mi caso, yo vivo cerca, ¿no es cierto? Me golpea la puerta un agente de policía. Me dice, ¿puedo ver las cámaras de seguridad de tu casa? Sí, no hay problema. ¿Para qué? No hay ningún problema. Me explicó. Dice, recién vino un funcionario de civil y me pidió, nos saludó y se metió adentro de la casa, digamos, lo cual nos resultó raro. Dimos comunicación a nuestra jefa y enseguida se están instruyendo, como corresponde, ¿no es cierto?, información a ver de por qué esa persona entró. A la funcionaria policial le llamó la atención, lo reportó a su superior, y a nosotros mucho más que una persona de civil va, saluda a sus compañeros y se mete dentro de la casa a charlar, a conversar. Pero, ¿era el funcionario policial el que ingresó a la casa de los Siboldi? Sí, señor. Sí, señor. De civil. Pero de civil, puede ser amigo. No, pero a lo mejor entró a controlar si estaba todo bien. Los a ver, taxis, los remises. Los taxis, los remises. Todas Néstor, las casualidades. Todas las casualidades. Pero claro, si las personas tienen la historia. No, Néstor, no hay un delito de ir a visitar a una persona que está cumpliendo una prisión domiciliaria en la modalidad. ¿Qué debiera hacer la doctora Barbagelata? A ver... Doctor, ya sé que no es su caso, pero digo... Yo creo que considero, al menos desde el poco conocimiento que tengo del caso, que la doctora ha tomado una decisión ajustada a derecho y de algún modo ha tenido en cuenta este reclamo de parte, digamos, de la sociedad, en el sentido de que la domiciliaria no fue dispuesta sin un reaseguro como es la tobillera, y no solo con eso, sino que además se dispuso de otro reaseguro que es la presencia o la vigilancia policial en la cuadra, porque con esto de algún modo se daba respuesta a este reclamo de la comunidad, del vecindario, a este temor, a eventuales represalias, a que vengan... ¿Y por qué no la cárcel? En vez de tomar tantas medidas, ¿por qué no la cárcel? Todo después. Porque ellos cayeron. Claro, sí, la primera vez no fueron condenados. Minuto, gente, que Miriam le está acotando algo. Claro, lo que dice estoy el acotando al doctor de que esta disposición de la prisión domiciliaria, la tobillera y la custodia fue tomado y ejecutado el día viernes. Ustedes todavía no habían hecho a través del reclamo nuestro. No. Pero digo, ese móvil fue puesto ahí y dicho por el jefe de policía, nos dijo el oficio judicial, nos dio la orden de instalar un móvil con dos agentes de policía para custodiar... Miriam, lo que querés decir es que aún sin el reclamo de ustedes, la jueza ya consideraba que era... Ya logró conjugar y armonizar precisamente los intereses en juego, que por un lado es el derecho del imputado a cumplir con domiciliario. No, Miriam, no digo que sea divina, sino que obviamente tiene en cuenta... Es la jueza que interviene en la causa. Porque conoce perfectamente cuál es la situación de los procesados, conoce las circunstancias del hecho objeto de investigación en el marco de lo que más ruido le hace a los vecinos es que porque el papá de los Siboldi está preso y por el mismo delito precisamente lo hermano está en trámite porque la doctora Barbagelata tres muertes. A ver, un minuto. Que haberlo asesinado de como de 10 tiros con tres armas, no sé cómo hizo con las tres armas para matarlo a los tres con dos, es medio complicado. Gente, pero y que las otras dos personas, los hermanos, estaban paraditos al lado y no tomamos nada. Esta pregunta, Javi, porque tenemos minutos, perdón, un minuto nada más. ¿El por qué? Simplemente, yo desconozco las circunstancias de la causa, pero entiendo que la doctora ha evaluado y ha
diferenciado la situación de los distintos imputados en el marco de la causa, y es por eso que a uno de los autores de este presunto hecho, de los presuntos autores, mejor, de este hecho, ha mantenido la prisión domiciliaria, la unidad penal, y en otros casos ha morigerado porque ha entendido que esos riesgos procesales quedan debidamente neutralizados a través de la prisión domiciliaria, incluso evaluando una participación distinta, tal vez. Claro. Yo esto lo desconozco, pero obviamente que estas son las circunstancias que se valoran en el marco de esta audiencia. No son decisiones antojadizas. A mí me interesa saber la justicia... lo que... Sí, Ana, cortito. Preguntas cortitas, así vamos. No, es una pregunta. Yo quería decir, la justicia aplica las penas que dice la ley. Ahora, ¿el Estado garantiza la seguridad de todos los vecinos? Bueno, desde ya es uno de los deberes del Estado. Claro, para es un deber, eso. Por eso. Para eso está, para garantizar la seguridad. Es en este deber. Caso yo son enjuiciados que están transitando el proceso, todavía no han sido condenados. Y hasta ahora está garantizado porque no ha sucedido nada. Y creo que esto es lo que se ha logrado. Tiene que suceder algo. El derecho penal es retroactivo, no hace futurología. ¿Coincidís, Santiago, en eso? No, para nada, no. A ver, estaban las imágenes recién del informe. Cuando todos decimos derecho penal, ¿en qué uno piensa? La unidad penal. Fue noticia hace unos días que una persona, después de pasar su condena de 8 años, recibió 4 tiros en la puerta de la unidad penal y se desconocen los autores. ¿Qué es esto? Esto es el Far West. Los vecinos de la unidad penal, estamos hablando de eso, la semana pasada en la puerta de la... No se movilizaron, no dijeron. Gente, perdón, vamos a ir a unos mensajes, que hay muchísimos. María nos escribe sobre el caso Siboldi: debería salir ya el juicio y que queden todos presos, ¿por qué esperar tanto tiempo? Hola, buenas noches. En el análisis de viabilidad de la medida tomada, no se ha tenido en cuenta el entorno de la vivienda utilizada. Los vecinos ponemos el costo de una solución a un problema que evidentemente nadie quiere tener. No pido que consulten a los vecinos, pero sí que exijamos que se evalúen cambios a la resolución, excluyendo, por ejemplo, visitas irrestrictas, nos dice Mauro. Hola, buenas noches. Quiero que ya se vaya esta familia, no se puede ni dormir en el barrio, tenemos todos miedo. Hola, buenas noches. Se estaban juntando firmas. ¿Para qué? ¿Es verdad que hay un artilugio legal que indica que si se junta determinada cantidad de firmas se puede revocar una decisión de la justicia? Hola, me llamo Norma. Soy hermana de una persona que voy a mantener el anonimato. Hace un tiempo se fue involucrada en una situación que nadie quiso y tuvo su juicio. En ese momento tuvo prisión domiciliaria. Luego, con ayuda de los testigos y de Dios, se pudo comprobar que todo era mentira y que él era inocente. ¿No puede tratarse en este caso de una situación parecida? De solo pensarlo me entristece saber que vecinos se ponen en contra de otros vecinos y que no están dispuestos a analizar siquiera la posibilidad de su inocencia y si son culpables de darle una segunda oportunidad, nos dice Norma. Bueno, yo creo que, claro, cuando nosotros pensamos en este programa decíamos derechos en pugna de alguna manera, ¿no? O encontrados, porque está bien, es evidente que la jueza está ajustada a derecho, la policía está, de alguna manera también está bien que esté en la puerta de la casa. Lo que pasa es que una pregunta que hacía Ana también tiene que ver con esos derechos en pugna. Y la seguridad del resto del barrio, no porque esté esa gente ahí, sino porque nos quedamos, por ejemplo, sin patrulleros. Entonces, ¿quién la da? El Estado, ¿no? Pero entonces ahí, evidentemente, sí estamos en derechos para todos, por supuesto. Pero digo, hay uno que también está faltando de alguna manera. Quedarse sin patrulleros para recorrer un barrio, porque había dos y uno no andaba. Digo, andan los dos, perdón. Pero queda uno para... Hay otro recurso. ¿Cuál es? Ahí lo que la gente entendía. De parte nuestra, siempre el problema lo buscamos la solución. Sí. Lo que la gente no entiende es la situación que lo que planteaba en la reunión es, si está la residencia y hay una pulsera que controla la salida del lugar, ¿qué necesidad del otro si no hay riesgo? Uh-huh. Ahí ellos lo que planteaban concretamente es que exigían concretamente más presencia en el barrio ante el movimiento ese que se ve. Sí. Yo le explicaba el otro día que con respecto al movimiento no tengo ninguna medida para disponer el control o identificación de quién ingresa o egresa o quién permanece en el lugar. Uh-huh. Lo único que tengo es la permanencia incluso abierto. De acuerdo al criterio que yo tenga para garantizar la seguridad las 24 horas y los 7 días. O sea que esta persona que le pidió ver la cámara de seguridad a Santiago, por ejemplo, fue por propia voluntad. Vamos por parte, que otro tema que quiero aclarar. A ver. O sea, que me pide una
custodia permanente los 7 días hasta que dure y venga el juicio, o 90 días, lo que ocurra primero, bien, de acuerdo al criterio que yo considere. En términos concretos, para que quede despejada toda duda, el patrullero lo afectamos nosotros en un primer momento y también puede darse por recorrida o controles, ajá, durante el día. O sea, yo puedo controlarlo durante el día la cantidad de veces y ese domicilio estén las personas que tienen que estar. Bien. ¿Me explico? Sí. Con respecto al funcionario policial, surgió ese comentario. Uh-huh. Es un funcionario retirado cuya relación no es con los hermanos Siboldi, sino con la abuela, el cual tiene una relación vincular de familia-crianza. Uh-huh. Por, ajá, eso fue a visitarlo, ajá, y luego se retiró. Como te decía yo recién, ante el comentario se buscó, se acudió a la cámara para sacarnos las dudas si era o no era, sí, y despejar toda conflictividad. No dudas. Sea, y era un retirado, uh-huh, que justamente había sido criado por la abuela de los Siboldi. Tiene una relación. Claro. Es lo que decía Néstor, entonces, bueno, está bien. Para despejar temores. Está bien. Sí. Sí, pero yo creo que la realidad... segundos, sí, pero hay una convocatoria para mañana porque escuchamos... Así es, sí, 20, 30 horas. Eso es lo que queríamos decir. A ver, sí, porque nos tenemos que despedir. Lo más importante... Sí. Le pedimos a todos los vecinos de toda la zona, Santa Lucía, Paracao, los que estén cerca, que por favor nos acompañen mañana 20, 30 sí, horas en la puerta de la comisaría 13. Bien. Ahí nos vamos a reunir. ¿La dirección de la comisaría? Juan Báez. Despreto a la calle nomás, porque yo ya... Juan Báez, no tengo respuesta. Ya sabe que va... Que bueno, es posible si no tienen respuesta, no, 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 que vayan no a la casa... A cuestionar a la policía. Miriam, ¿y es posible que si no tienen respuesta vayan a la casa de la jueza? Va a ser difícil, no sé. Va a ser difícil porque llegar a la casa es bastante... Pero no lo descartan. Bueno, está bien, gente, pero por lo pronto, mañana la convocatoria es a las 20:30, en la puerta de la comisaría 13. También. Gracias, Liliana, también por venir. Sí. Comisario Antoñú, también, no, muchísimas gracias. Néstor, Santiago y Miriam, gracias por estar gracias acá. Gracias a ustedes por invitarme. Y traer la voz también del reclamo de los vecinos del Paracao. Y doctor, muy esclarecedor fue todo lo que nos explicó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos por estar del otro lado, Infinita la cantidad de mensajes. En la página del 11.com van a leer todas sus opiniones. Mañana nos volvemos a encontrar con otro programón a las 21:30 acá por la pantalla del 11. Gracias.